Hola a todos y todas. Bueno, como ya habréis visto, saqué una foto para que vierais esta zona. Es un vídeo sobre mi zona de terror. Stephen King lo tengo aparte. Pero bueno, la quería enseñar. Aquí veis esta figura de tipo lápida con un Drácula. Aquí este fantasmito que me lo regaló Rebeca, la hija de una amiga. Aquí Poe, la monja de las películas, una taza que tengo que dice una frase de Drácula, cruzar océanos de tiempo para encontrarte, esta velita de Poe, Nevermore, esta tacita con el cuervo, y bueno, aquí tengo unos marcapáginas de libros. Voy a enseñaros un poco los libros que tengo. Tengo por una parte este de Tic Tac Toe, de historias de terror, que me encantó. Tengo también este de Creepypastas, que cuenta muchas historias, eso, tipo creepies. Bueno, voy a mover al fantasma para poder sacar los libros. Tengo también este de espectros de cine de Japón. Si os gusta el cine de terror japonés, le conoceréis muchos. Este de Cantos de Locura y Horror, que son unos relatos, un conjunto de relatos. Podéis ver todos los autores. Tengo también La Mujer de Negro de Susan Hill. Es que movemos un poco. Una antología de relatos de terror. Me encanta la portada. Como no, no podía faltar Edgar Allan Poe, este tomo de narraciones extraordinarias. Quiero hacerme con alguno más de Edgar Allan Poe, este que hay de Cuentos Macabros, volumen 1 y 2. Que movemos a Poe de aquí arriba, a ver que no se muera. A ver, luego tenemos este de Penumbras, que son unos relatos por estos autores, ahí los podéis ver. Luego he puesto aquí también El secreto de Marrowbone, de Sergio G. Sánchez. Yo no vi la película, pero es un libro que me encantó y tiene alguna escena que tela. Y bueno, ahora llegamos con mis ediciones de Drácula. Tengo esta que es ilustrada por Jay Lee. Y luego también tengo esta otra de aquí arriba ilustrada, que es de Alma Clásicos. Y quiero hacerme también con alguna anotada o algo así. También tengo Drácula el no muerto, que sería pues la vida de los personajes, creo que es 20 años después, que este es, si no me equivoco, el nieto o el sobrino nieto, algo así. Y luego, bueno, no os voy a sacar de aquí para no descolocarlo, pero como veis tengo tres ediciones de Mary Shelley. A ver, bueno, sí, vamos a intentarlo, luego ya lo recolocaré. Así os los puedo enseñar bien. Tengo esta edición de Alma Clásicos. Tengo también esta edición que es juvenil. Y tengo esta otra edición que es la primera que tuve. De Andrés Bello, creo que ni existe. Como veis, está amarillo. Está bastante a como ya lo compré. Y luego, bueno, podéis aquí ver tres de la saga. ¿Cómo se llama? Me saldrá. Crónicas vampíricas. El uno lo tengo aparte porque lo estoy leyendo ahora mismo. Y bueno, veis aquí Lestat el vampiro, La reina de los condenados y este que es el cuarto, que es el ladrón de cuerpos. Y tengo de Ira Levín. La semilla del diablo, que es el primero, y el hijo de Rosemary, que es el segundo. Y quiero leer otro que tengo de Ira Levín, que me regaló mi amiga Consuelo, que se llama La Astilla, si no recuerdo mal. Y bueno, esta es mi estantería del terror, por así decir. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.